Hi. Hi, Noemí. Hi. Hi. ¿Me escucha? Sí, ¿usted me escucha a mí? Sí, sí, sí. All right. Okay, very nice. Hi, Marcos. Good evening. Good evening. Hi, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Augusto. Bien. Un poco Augusto. Cansado, pero ahí está. De verdad, Marcos. ¿Y eso? Por ser lunes, ¿será? Puede ser. Más que todo trabajo aquí en la casa. Creo que me canso más. Ah, sí, eso es cierto. Eso sí tiene toda la razón, que uno se cansa más. ¿No le tocó ir ahora? ¿No le tocó salir ahora al trabajo? No, hoy no me tocó ir a la federación hasta el día de mañana. Hoy le tocó a Werner. Ah, ¿en serio? ¿Se turna? Sí, según lo que los protocolos que la federación asignó para los entrenamientos de los muchachos, sí, nos estamos rotando para que no estemos todos ahí aglomerados y siempre mantengamos distanciamiento. Claro, ok, qué bueno. Entonces, ¿usted va como un día sí, un día no, o cómo? Sí, a mí me toca mañana. Los ok, está bien, está bien. Very good. Uy, ¿saben qué? Permítanme un segundo. Uy, niño, caridad. Hi, Albita. Hello, good evening. How are you? I am, thank you. And you? I'm okay. I'm fine, I'm fine. Okay. Solo déjeme. Tenemos un minutito. Ah, Irving. Hello, Irving. Juan Francisco and César. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. All right. Solo déjeme aquí. Deme un... André. Gracias.
right, guys. Sorry, I was just trying to fix something up here. All right, very good. Welcome, guys, to another class. Ya vi que entró también Werner, Diana, Rubén. All right, Andrés, Giovanni. All right, hi, José Tomás. Very nice to have you in class. All right, very good. So let's start. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Todo bien? Sí, gracias. Good evening, teacher. Hi, Werner. How are you? Fine. Excellent. Very good. ¿Cómo se dice? Cansado. I'm tired. You're tired. Oh, all right. Sí, nos estaba contando Marcos que le tocó a usted ir a la federación. Sí, ya estamos con los jóvenes presenciales, sí. All right. Very good. That's nice. Very good. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo siguió de salud, Augusto? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Un tanto triste porque, bueno, acompañamos a nuestro compañero Armando Luna, se le murió la abuelita y ahora fuimos al entierro. Y no sé si nos va a acompañar él ahora, pero, pero bueno, ahí estamos pues acompañando en momentos difíciles al compañero. Claro, pero aquí estamos, gracias a Dios, estamos con bien, gracias a Dios. Ah, ok, está bien, gracias. ¿Está bien? Por sí, todo bien, aquí, contento. Ah. Ya el lunes. Very good, sí, very nice. Ahí, waiting for the class. Bueno, quiero felicitarles porque muchísimo más de la mayoría completó la plataforma desde el sábado que revisé, ¿verdad? Solo me quedaban pendientes 3 o 4 compañeros, pero de repente ahora me escribió uno y que ya se había puesto al día, así que estábamos bien. No sé si alguien de acá todavía no ha terminado, solo eran 4 compañeros los que no habían terminado, pero luego me escribieron y entonces ya se redujo el número a 3. No sé si los demás compañeros que no lo habían logrado terminar ya se pusieron al día. Teacher, dígame. Yo sí me atrasé, pero lo hice como el sábado, como a las 10 de la noche. Yo creo que usted ya había revisado. Ah, sí, sí. Ah, ok, recibe. Pero ya está el día entonces. Sí. Excelente, gracias. All right. José Tomás, ¿usted ya? ¿De la plataforma, José? Sobre las tareas. Sí. ¿De las tareas? Ajá. Yo las he estado haciendo en el teléfono, teacher. Pero no sé si es lo mismo en las computadoras. Sí, tendría que ser. Déjeme revisar, José, oye. Y logró hacer el examen de medio curso, el midterm. No, porque no me aparece en la plataforma, lo busqué, no me aparece, solo me aparece como para hacer la tarea. Yo creo que esa es la que me tenía pendiente, fíjese. Ya, déjeme revisar en el transcurso de la clase y le aviso, oye, José. De acuerdo. All right, very good. Hello, teacher. Hi, Candy, how are you? Excellent. Excellent. Very nice. All right, very good, guys. Yeah, very nice. All right. Okay, so let's take attendance. Vamos a tomar la asistencia ahorita. Me va diciendo presente, please. All right, a ver. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Very good. Marvin Ismael Cruz González. Marvin Noriniet, okay. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. Thank you. José Armando Hernández Luna. All right, okay. Let's see. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Thank you, Candy. César Mauricio Estupiñán Morán. César. César Mauricio. All right. Ricardo Vladimir Campos Vázquez. I mean, Márquez, perdón. Ya le cambié el apellido. Perdón, Ricardo. Teacher. All right, very good. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Present teacher.
Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Very good. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Ann Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Excellent, guys. Very good. Tenemos buen número. Very good. Esperemos que los demás compañeros se nos unan en el transcurso de la noche. Pues nada, hoy llegamos a la mitad del curso. Hoy es la clase número 10. Ok, así como se han pasado dos semanas, casi que flying, las últimas dos semanas se pasan igual de rápido, ¿verdad? Así es que así como se han portado de re bien, estando en sus clases, pues yo espero que así logremos terminar las otras, digamos, 10 clases que faltan quitando esta, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema y ustedes sigan, pues, avanzando en su aprendizaje y avanzando en su nivel de inglés. Very good. Ok. So, guys, como hoy es la clase número 10, por lo general, en la clase, la quinta clase de la semana, nos toca un repaso general de lo que se ha visto. Ok. Entonces, en este caso, vamos igual a seguir con el presente simple. All right. Y necesito yo que eso esté así como cuando, pues usted ya ni piensa en dos veces en decir su nombre, ¿verdad? Porque obviamente ya se lo puede. Tiene tantos años de decir su nombre que no titubea al decirlo. Entonces lo mismo necesito yo que ocurra con el presente simple. Mario, Ernesto. Hi, Mario. Nice to see you. Very good. Very good. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hablar siempre el presente simple. Vamos a ver el manual. Así es que si lo tienen a la mano y me hacen el favor de sacarlo, ya lo voy a presentar yo aquí igual para ir viendo esto y de repente, pues acordándonos dónde nos quedamos. ¿Se recuerdan ustedes la última página que hicimos? La 24, ¿verdad? Sí. A ver, se las presento aquí. Ok. Ahorita se las pongo en pantalla para que usted pueda revisar. André, ¿qué estás haciendo? All right. Ok, so let's see. Terminamos esta. Ah, bueno, no lo regañe mucho. All right, very good. Nos quedamos en este yes, no questions in simple present. ¿Se acuerdan de ese? Sí. Hicimos las preguntas y las contestamos. ¿Se recuerda de eso? Sí. All right, very good. A ver, solo repasando aquí, cuando decimos you work company, no quiero que me diga la pregunta porque ya la hicimos, pero quiero que me diga qué auxiliar ocupó en el número uno. ¿Qué auxiliar ocuparon? Do. All right, do you, right? Do you work in a company? And the answer was in affirmative, ¿cómo decimos? Yes, I am. Yes, I do. Yes, yes, I do, ¿verdad? Oh, yes. Bueno, en el caso que podría ser, yes, you do también. All right, what about number two? They check product. What is the auxiliary, Juan Francisco? Do or does? Do. All right. Do they. Very good. All right. And what is the answer? No, they doesn't. No, they doesn't. No, they doesn't, seguro. No, they don't. No, they don't. All right. Mire qué mala soy yo. Lo confundí adrede, Francisco. All right. Okay. Very good. We listen to customers. Marcos, ¿qué auxiliar ocupó en esa? El we are. No. ¿Por qué are? En la tres dijo, teacher. Sí, pero en ese caso, acuérdese, Candy, que no estamos usando el verbo be. Estamos usando el presente simple y es pregunta. Sí. Es el do. Excellent, Candy. All right. ¿Y a dónde se lo puso en la pregunta? The beginning and el the principio. Middle. Excellent. Very good. Do we listen to customers? All right. ¿Cómo la contestamos, Marcos? Yes, I am. O yes, we are. ¿O cómo, Marcos? Explíqueme. I do not. Hola. Hola, Marcos. La número 3, la respuesta de la número 3. La,
La respuesta. ¿La respuesta de cuál? Ah, de la 3. Es que se oye cortado. Hola. Hola, ¿me oyen los demás? Sí. Sí. All right, okay. Yes. Ah, Marquitos, ¿qué le pasó? Yes, I do. Thank you. Yes, you do. All right, no se preocupe, Marcos. A ver, ¿alguien más que me ayude con la respuesta de la 3? Yes, we do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, we do. All right, very good. No puede ser I porque dentro del we estoy yo, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir yes, we do. Very good. What about number 4? What is the auxiliary, Irving? Do. Do. All right. Do I buy new material? And what would be the answer, Noemi? For number 4, no. What's the answer? No, I don't. No, I don't. All right. Very good. All right. Number 5, Mario. Mario, number 5, what do you have for that one? What is the auxiliary, Mario? Do. Do, all right, yes. Because we're talking about how many people, Mario? Yes, they do. Yes, we're talking about Milena and Pablo, all right? So yes, they do. Hay un micrófono abierto por ahí y nos interfiere un poquito. A ver, thank you. All right, very good. So, guys, you have to remember, y eso siguiendo lo que teníamos acá, el yes, no questions, all right? And the short answers. Very good. Okay, let's continue here. Did you do this one? ¿Hicimos esa? No, ¿verdad? No. Esa de aquí no. Recuérdeme cuál fue la otra actividad que hicimos aparte de la página 24, porque me acuerdo que eran dos actividades. ¿Fue una lectura o estoy mal? Hello. ¿Esta página 23 sí también? Yes. 23. Sí. All right. ¿Y esta la logramos revisar? No, ¿verdad? ¿Esta no? No. Ah, okay. No, very good. Yes, that's right. I just remember. Thank you. All right. So here it says Oneida Chicas and Nelly Pineda. Let me see. César, es tu opinión. Can you read this one? The first one, please. Do. Here. Yes, they do. No, no, no. Read this. What? Léame esta información acá, porfa. I'm sorry. That's okay. Create or create? Create. Software. Create. Create software. Okay. Prepare computer. Install or install? Install. Install antivirus. Antivirus. All right. Very antivirus. Good. Yes, thank you. Very good. Thank you. So, number one is create. Create es un verbo. De hecho, todos los que yes están ahí son verbos, ¿verdad? Create, yes, repair, install, all right? So, create software, repair computers, install antivirus, okay? Very good. Augusto, los don't. Léame los don't de Nelly Pineda. Sell computer programs. Okay. Exchange information about program. Excellent, very good, nice. Diana, can you read Ricardo Mata? Do, please. Keep track on the sales, write reports, okay, buy new merchandise. Okay, very good, thank you, Diana. Keep track on the sales, write reports, en la fuerza de voces en el re, reports, okay? Reports. Buy new merchandise. All right, mercadería, buy new merchandise. Very good. Werner, Max Pinto, don't, please. Receive money from self. Okay. Decide what to buy. Okay, don't. Receive money from sales. The pronunciation of dinero is money. No le hagan caso al anuncio de Tigo Money porque no es money. It's money, all right? Receive money from sales. O ya sabe que está mal dicho. And the last one, decide what to buy. Decide, okay? Very good. Okay. Todos esos que están ahí, create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, and decide, son verbos. Todos esos que están ahí son verbos, okay? ¿Por qué hago la aclaración? Porque si usted se fija, ahí mínimo tenemos 5, 6, 7, 8, 10 verbos que usted se puede aprender. All right? Que tenemos create. And do you understand what create means?
Sabemos yes, que quiere decir crear. Create is crear. Very good. What about repair? What about repair? Reparar. Excellent. Reparar. Very good. What about install? Instalar. Instalar. Very good. Instalar. What about sale? Vender. 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 Very good. Sale. Exchange. What's cambiar. Exchange? Intercambiar. Intercambiar. Very good. Keep. Keep. What is keep? Guardar. Puede ser guardar o mantener, mantener o llevar. Mantener. En este caso es llevar un récord de las ventas. All right. Write. What about write? Escribir. Escribir. And buy? Comprar. 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 Very good. Receive? Recibir. Recibir. And decide? Decidir. Decisión. All right. Decidir. Decidir. Porque es verbo. Decide. Si fuera decisión, fuera decision. All right. Very good. So we have received, decide. Very good. Entendemos lo demás que está aquí en los cuadritos, aparte de los verbos. ¿Entendemos la información que está ahí? Sí. Yes. Excellent. Very yes, good. I do. Excellent. Very nice. Okay. Now, let me see. Si yo quiero decir Irving, a ver, yo le cuento que César es, César crea un nuevo software, ¿ok? César, no usted, ¿cómo me diría la oración sobre César? Usando el verbo create. Usted me cuenta, teacher, fíjese que César crea un software. Me refiriera como que he create software. He? Auxiliary to. He create software. Irving, ¿con S o sin S? Create. Ah, yes. César creates software, ¿verdad? Acuérdese que en ese yo no necesito el auxiliar porque es una afirmativa. All right, very good. Ricardo Carrillo, cuénteme que, I don't know, que Al, sí, Al, Almita, que Alba no repara computadoras. Ajá, Ricardo Carrillo. She doesn't repair computer. Very good, she doesn't repair computers. All right, very good, thank you. Diana, can you tell me that Werner and Candy hacen esto? La tercera que está aquí. Cuénteme que ellos hacen eso. Sería ellos, they. Ajá. They doesn't, they do. ¿Segura? Es una oración afirmativa la que usted me está contando. Werner y Candy instalan antivirus. Ajá. ¿Cómo nos queda esa entonces? Teacher, yo le había dicho, hecho de una manera, pero creo que no estaba bien. En base a lo que han dicho los compañeros. Ajá, cuénteme. Según yo íbamos a responderla como yes. Yes, Nelly doesn't. Lo que pasa es que ahorita no estamos haciendo el ejercicio de abajo. Lo que quiero, estamos haciendo las oraciones que yo le estoy pidiendo para poner en práctica estos verbos con tercera persona singular. O en el, si fuese el caso, si no en plurales. Por eso le digo, Werner y Candy instalan antivirus. ¿Cómo me diría eso en inglés? Werner y Candy, o puedo decir they. Sí, como usted guste, ¿sí? They do instalan sería... Install, dijo usted, ¿verdad? Install, 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 antivirus. Ok, ¿y va a llevar el do o no va a llevar el do? Sí. ¿Segura? Es una oración afirmativa, exacto, es una oración afirmativa, Diana.
Cuando lleva, thank you. Cuando llevamos oraciones afirmativas, no llevamos. Muy bien, ok. Entonces, con eso en mente, acuérdese que por eso es importante la práctica, ¿verdad? Porque si no lo practicamos, de repente se nos olvida. Very good. Number one. Hoy sí vamos con las preguntas y las respuestas que ustedes pusieron. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes or no? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Everybody agree with this one? Yes, they do. Yes, they do. But Oneida work with software, but what about Nelly? Okay, we can leave it as affirmative. Oneida los crea, pero Nelly solo los vende. All right, okay. So, you know, entonces, in a way, they do, right? Because they work with softwares. Okay. What about number two? Uh-huh. Yeah, it's kind of weird. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. Right. Only Oneida sell. I mean, no, they don't sell antivirus, right? They install it, but they don't sell it, I guess. All right, esas las respuestas son como medio ambiguas, depende de qué punto de vista lo vea, pero la idea es como ir tratando de contestar de la forma correcta. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Yeah, only Max does, right? He receives money from sales. All right, what about four? Do Ricardo and Max write reports? No, they don't. No, they don't. Very good. Do Ricardo and Max repair computers? Do they repair computers? No, they don't. No, they don't. Very good. Excellent. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Yes, they do. I guess they do, because in a way. All right. Very good. Okay. As I said, this is like ambiguous here, but anyway. All right. So, okay, guys. Let's see. Let's go on here. Okay. Here, what you guys are going to do is the following, all right? It says page 25. I will be able to ask partner questions about someone else's daily routine. Acuérdese que cuando hablamos de daily routines, hablamos de cosas que hacemos todos los días, como una rutina, all right? Like take a shower, eat breakfast, have breakfast, go to work, have classes, study, check my email, answer my phone. Check, I don't know, the agenda. Todas esas son actividades diarias o actividades de rutina o de hábitos que nosotros hacemos. Por lo tanto, tenemos que usar el presente simple, ¿ok? All right, so here, vamos a ir a la primera práctica usando esto. Solo déjeme ver una cosa aquí. Yeah. Okay, here, what I want you to do here is, se van a ir, voy a hacer grupos de tres ahora, all right, so usted le va a preguntar, por ejemplo, yo estoy trabajando con Andrés y le voy a decir a Giovanni, Andrés, Giovanni, what do you do, or tell me one daily routine, or one daily activity, and Andrés me va a decir, I check my email, cuando yo lo escriba, voy a escribir, he checks his email, porque yo no soy Andrés. Aquí voy a poner el nombre de Andrés porque es la persona a la que le pregunté. Y voy a poner Andrés checks his email. All right. Luego también estoy trabajando con César. César, what do you do? Tell me one activity. And then voy a poner aquí el nombre de César y César me dice, yo viajo a mi trabajo every day. Entonces me va a decir, I travel to work. Cuando yo lo escriba, voy a poner César o he travels to work, okay? So this is what I want you to do here. Terminan esa primera práctica. Esta parte de acá no me la van a hacer todavía, la de abajo no, pero sí quiero que me hagan, eso quedó, creo que les quedó esto de tarea. Yes. ¿Verdad que sí? ¿Y lo hicieron? No. Yes, I do. Excellent, yes. Todos lo hicieron. No. Bueno, si no lo lograron hacer, no se preocupen, háganlo ahorita con el grupo. That's okay. You forgot.
Si, if you didn't do it, hágalo ahorita con el grupo. Si lo hizo, pues ayúdele al compañero o compañera. Entonces, son dos actividades. De la página 25, es esta parte de aquí. Y la página 26 es la página, perdón, es esta parte de acá. All right, 1, 2, 3, 4. Acá le están dando la pregunta. Usted necesita escribir, perdón, aquí le están dando la respuesta exacta. Aquí usted escribe la pregunta. All right. A ver, acá, solo para dejarles bien claro esta parte, acá yo puedo preguntar, por ejemplo, what do you do every day? Puede ser la, una forma de preguntar para que le diga una actividad de rutina, or what, or tell me, ¿no? O puede decir, tell me a daily activity. Cualquiera de las dos estamos preguntando lo mismo, all right? Para que en el caso Irving y Diana le conteste, ah, I answer the phone and I don't know, I take a shower at 6 in the morning. Cuando usted lo escriba, y necesito que lo escriba, lo va a pasar a tercera persona singular, quiere decir que sus verbos van a ir, excuse me, van a ir con S, all right? Con la S, ok? ¿Entendemos? Yes. Okay. Excellent. Very good. Thank you, guys. Very good. Ah, let's see. José Armando. Hi, José Armando. Gracias por acompañarnos. No había visto que había entrado. All right. Very good. Okay. Voy entrando, teacher. Ah, okay, José. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A ver. Vamos a ir acá. Ah, no. Espéreme. Vamos a hacer grupos de tres. Candy, trate lo más posible de entrar al grupo. Oye, Candy. Es que le cuesta un poco entrar. Ok. Sí. No me quiere. Candy, revise si le sale la invitación, Candy. Mire ahorita. Hello, teacher. Candita, ¿qué pasó? No pude entrar. Wey. Me va a tocar a mí trabajar a mí sola. Espéreme. Voy a intentar mandarla porque acaba de cambiar de dispositivo, ¿verdad? Sí. Mire ahorita.
Hello. Nada, Candy. No, no, teacher, no puedo entrar. No sé qué problema es este. A veces cuesta de celular y está en celular, ¿verdad? Sí, en celular, sí. Me va a tocar que trabajar a mí sola, teacher. Vaya, Candita, pero yo aquí me quedo, yo le ayudo. Oye, cualquier cosa, okay, trate de hacerlo ahí y me va pidiendo ayuda si la necesita, oye. Ok, teacher, está bien. Ay, Rosibel. Buenas noches. Ay, Rosibel. Perdón, teacher, me salí. Es que me está fallando el inter. Y sí. me sacó prácticamente. Ok. No, ¿se recuerda con quién estaba, Azucena? Con Noemí, creo que se llama una chelita. No me acuerdo si se llama Noemí. Permítame. Con Noemí y Ricardo Campos. Ajá. Ok, ahorita. Gracias. Yo creo que sí.
Sí. La página 26. Sí. Sí. Ni idea, bueno, como no me conecté el viernes. No, yo la verdad que no recuerdo. ¿Qué le pasó, chicos? José, Diana y Werner. Hi, teacher. Hacer la Hola. Segunda actividad, digamos. Ok. ¿Y saben cuál tiene? ¿Saben qué tienen que hacer con esa actividad? No, teacher, no, en realidad. No, teacher. Es que no la hemos... No la hemos revisado. Realmente no recuerdo, teacher, que haya quedado de tarea. Pero... A ver, están... ¿Y la 25 la hicieron ya? Sí. Ok. La 25 fue, por ejemplo, la pregunta que se formuló. Por ejemplo, yo le pregunté a Diana Carolina Doñano, what do you do? Y ella me contestó, o sea, yo escribí she checks shipping document. Okay, all right, very good, yeah. Y así también se preguntó a José y se preguntaron mutuamente, digamos. Yes, of course. Okay. All right, thank you. All right, so here we have, in this page, page 26, what you have to do, you have four answers. You have to come up with the question. All right, la respuesta se les dio. Yes. Basado en la respuesta, tienen que formular la pregunta. Yeah, okay. Okay, teacher. All right, very good. So, tienen que leerla acá y dependiendo de la respuesta, usted dice, ah, bueno, entonces la pregunta sería de esta forma. Okay. All right. No las molestes así. No las hagas así. Entonces sería bueno.
¿Cómo va, Candy? ¿Tiene el micrófono apagadito, Candy? Hola, Ticha. ¿Cómo va? Fíjese que íbamos a hacer, estamos en el presente simple, ¿verdad? Sí, sí. De las rutinas diarias. Yo hice una, pero no sé si será correcto como lo puse. Se lo voy a decir y me corrige. Yo puse Tom takes a shower every morning. No sé si está bien. Dígamelo otra vez. Tom, es que me cuesta pronunciar. No, tranquila. Ajá. Tom takes a shower every morning. Excellent, very good, Candy. Está bien, ya ve, sí. Bravo. Yay. Lo único que me cuesta me cuesta. Voy con el teléfono para. Está bien. Ok. ¿Hizo alguna otra? Ahorita lo único que me cuesta, porque como las tengo que traducir, eso es lo que me cuesta un poquito. Pero ya voy a hacer otra. Ok. Son, vea. Y por lo menos, todas son de hacer las rutinas diarias, todas. Sí. O sea, unas tres eran, Candy. Ah, va, está bien. Podemos poner cualquier nombre que queramos, ¿verdad? Sí, en este caso sí. Ok. Thank you.
Candy, vamos a regresar a los demás compañeros para revisar. Okay. Oye. Sí, está bien. Hice las otras, pero... A ver, léalas. No, si gusta, léalas y yo las oigo ahorita, no se preocupe. Vaya, no sé si me equivocaron. Esta dice, it rain a lot in the spring. Pero ahí, como que dice, llueve en primavera, no sé. Ajá. Si... Ajá, bueno, puede ser. Imagínense, ahorita ha estado llueve. Sí, claro. <All right. risa> Ajá. Entonces, ¿está bien? Sí. Va. ¿Solo esa hizo algo otra? Tengo la otra, pero no sé si la íbamos a buscar. En esa sí no sabía si la íbamos a hacer en negativo o solo eran afirmativas. No, podría ser negativa igual, pero no, ¿cómo la hizo? Porque puse I do not watch. Ah, ok. Uh-huh. Ah, okay. Pues esas tres. Uh-huh. Ok. Okay. Estamos bien, Candy, no se preocupe. Sí, bueno. All right, guys, very good. Ah, Marcos logró entrar de regreso. ¿Se le arregló la inter, Marquitos? All right. Solo déjeme aquí un segundo. All right, okay. Let's see. Marcos me escucha, me escuchan todos. Can you guys hear me? Yes. Okay. Yes. All right. Okay, very good. De repente me afligí que no me oían. A ver. So let's check this one here, guys. Noemí, usted estaba trabajando con Azucena y con Ricardo. A ver, Noemí, regáleme la primera pregunta o regáleme lo que escribió usted acá. Aquí solo cuénteme a quién le preguntó y qué actividad escribió. Noemí, ¿me escucha? Estaba en mute. Sorry. a Mario. Y la respuesta okay. fue, la respuesta fue, he plays Mario Kart. ¿He plays? Mario Kart. Mario Kart. For daily activities. Ajá. Okay. All right. Okay. Azucena, what was your question? My question fue a Noemí. Okay. La respuesta, she reads emails. Ah, oh, she reads emails. Very good, very good. All right. Ricardo, can you tell me one of the sentences that you wrote? One sentence? Yeah. What? Ask for Irving. What does he do? He reads book on every day. All right. Okay. All right. Very good. Nice. Thank you, Francisco. Dígame una de las oraciones que usted escribió. Hey, Alba Noemí, mm-hmm. She showers, she cooks, and she goes at work every day. Okay, very good. All right, nice. Let's see. Andres, give me another sentence. Okay. He checks bank accounts. All right. Okay, very good. All right. Ruben Darío, give me another sentence, please.
Juan Francisco. He helps your daughter for her homework in the morning. Oh, okay. Very nice. All right. Let me see. Augusto, give me another sentence. Augusto? Cesar, Cesar, he studies English every day. Excellent, very good pronunciation. Jose Tomas, give me another one. Okay, Irving, he reads book every day. Okay, all right, he reads books every day, very good. Werner, aha, Werner. Yes, teacher. Tell me one sentence. Okay. Por estar molestando al compañero. Diana Carolina Doña Flamenco. She checks shipping documents. Okay. All right. I'm Jose Armando Hernandez Luna. He checks email every day. Okay, very good. Marcos, tell me one sentence, please. Marcos, no? Hola, Augusto, teacher. Ajá. Why should I take care? Excuse me? He washes the car. He washes the car. Hello? Sí. Okay, very good. Okay. Jose Armando, tell me one sentence, please. Hey, the Diana's answer is she checks the shipping document. Okay, very good. All right, thank you. Very good. All right, Cesar, can you tell me one more, Cesar? Okay. Marcos Moran, he takes a shower in the morning. Excellent, very good. He takes a shower in the morning. Perfect, guys, very good. Okay, let's check this one quickly and then we can take the attendance, all right? So the answer is, yes, he does. He fixes the AC on Friday, all right? So what is the question? Does he fix the AC on Friday? Yes, very good. Does he fix the AC on Friday? Very good. Number two, yes, she does. She sends many emails to customers. Does she send many emails to customers? Excellent. Does she send many emails to customers? Number three. Does she clean the first floor only? First floor only. No, she doesn't. Does she clean the second floor maybe? Por la respuesta. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Does she clean the second floor? All right, porque la respuesta le dice no, ella solamente limpia el primer piso. All right, so it has to be, does she clean the second floor, el segundo piso? All right, very good. Number four, yes, he does. Eric keeps track on the sales. Ajá, number four, ¿quién la hace? Sería, does Eric keep track on the sales? Does Eric? Keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Very good. All right, nice. Thank you. Teacher. Hola.
Este, en la pregunta 3, este, no me quedó muy claro, fíjese lo que me dijo. Porque yo la formulé como, does she clean the first floor only? Entonces, yo respondí, no, she doesn't. Ajá, pero si, si la respuesta Irving llegara, no, she doesn't, estaría bien su pregunta. Pero la respuesta sigue y dice, she cleans the first floor only. Entonces, no tiene sentido que usted esté preguntando lo mismo que está contestando, ¿me entiende? Ajá. Entonces, este debería de ser, does she clean the second floor? Oh, okay. No, she doesn't. Cambiaría, ¿verdad? El only cambiaría. Second. Aparte, cambia también el cuál piso limpia. Porque el mismo. Podría ser también todos los pisos. Sí. Does she clean all the floors? Y usted le dice, no, ella limpia solo el primer piso. Ah, ok. Ajá, pero si ponemos, ella limpia el primer piso, no, ella limpia el primer piso solamente, no tiene sentido. ¿Ya? Ok, entonces podría ser, ella limpia, limpia ella todos los pisos, o limpia ella el segundo piso, el tercero, el cuarto, cualquier piso que usted quiera, para que eso la respuesta no, sea que no, ¿verdad? Eso no pasa por hacer copy-paste. Ajá. A mí también me no pasó. Limpia. A mí también no limpia pasó. Nada. Oh, my goodness. Todo nos pasó. Ok, very good. Copy-paste. Esas son cáscaras en el camino. Obvio. No me claro. Gran cáscara. All right, very good. Let me see here. Vámonos. No limpia nada. A ver, niños, así recordando, en la página 27, vamos a hacerlo de abajo. Write the days of the week in order. What is the first day of the week, guys? Monday. Monday. Very Monday. Good. Escríbala ahí. Monday. Muy bien. What about number two? What is the second day of the week? Tuesday. Tuesday. All right, number three? Wednesday. Excellent. Wednesday. Very good pronunciation. Number four. Thursday. 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 All right, very good. Thursday. Very good. Number five? Friday. 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 Number six? Saturday. And number seven? Sunday. 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 Very good. Excellent, guys. Ya ven que ya pueden pronunciarlo. Very good. Okay. All right. Okay, no podemos escribirlo. Qué barbaridad. ¿Y por qué no lo va a poder escribir, Irving? ¿Qué le pasó? No puede ser, Irving. That's not true. A ver. Lo pensó, pero lo dijo. Ponelo en español y lo... Y lo... No, y lo pronuncia en inglés. Pueden, yo sé que pueden. De... Ah, no, ya va el señor del Google Translator. Translator. All right, veamos. Pasemos la asistencia de ahorita a Azucena Rocibel. ¿Verdad que no le ha pasado todavía? No, ¿verdad? No. No. A ver, no. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Ay, present teacher. Espérenme que boté mis lentes, y si no, no veo. Very good. Irving Sinfredo López Montoya. Present teacher. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Very good. Marvin Ismael Cruz González. No. Ah, oh, Marvin. Me entró. Próspero Augusto Deras Reyes. Present teacher. Thank you. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Thank you. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Cecilia Yamilet. Ok, Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Thank you. César Mauricio Estupinian Morán. Thank you, Cecilia. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher.
Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Mario. Present. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. All right, very good, guys. Thank you. All right, let's continue here. So for this one, here, what you're supposed to do is my daily routine, all right? So what I want you to do here is I just want you to write three things, okay? About your daily routine. Escoja algo de su rutina diaria para terminar lo de la unidad 2, para mañana empezar ya la unidad 3. Escoja tres actividades que usted hace, ya sea en su vida cotidiana o en su trabajo, acá, y lo pone en my daily routine. Nada más tres. Nos vamos a quedar aquí, le doy 2 minutos para que lo escriban. Entonces pone, ay, tal cosa, ay, no sé. All right, three things. Desde que se baña, desayuna, prepara el desayuno. Dígame, Candy. A mí en traducir se me van los 2 minutos. No traduzca, ponga, ay, por yo, a ver. I go to work. I go to work, very good. Another one, guys. Ajá, piensen ahí, 2 minutitos. Ok. I talk. Finished? Yes, finished. All right, very good. Noemi, tell me one activity, Noemi. I visit my father. Excellent, very good. Ruben, tell me one activity, Ruben. I talk with my coworkers. I talk. Acuérdese que la L no se pronuncia. Very good. Cesar, another one. I make breakfast. Excellent. Juan Francisco, another one. Hay un eco por ahí. No sé quién tiene el eco. Juan Francisco, ajá. I play with my daughters. Excellent, Francisco. Very nice. Marcos Morán, tell me another one. Marcos, no. All right, Candy. No, no, Candy. Hola. Nos I hit the spot 5 in the morning. At 5 in the morning. All right, you get up at 5 in the morning. All right, Augusto, another one. Augusto. I clean my shoes. Oh, very good. You clean your shoes. Nice. Diana, Carolina.
I called the consumer to the setup installation appointment. Oh, very nice. Very good. Werner, another one. You drive every day? Yeah. Driver, that's in ese. Drive, sí. I drive every day. Very good. Irving Sifredo, thank you, Werner. Irving. I clean my office. Very nice. Day. Wow, very good. Cesar, another one. I study English. Hey, very nice. I like your sentence. Ricardo Campos, another one. I teach a chemistry class. You teach a chemistry class. Very good. Nice. Jose Armando, another one. I walk to my work every day. Yeah, we envy you for that. Ricardo Carrillo, another one, please. Ricardo's not there. I take care of my baby girl. Ah, you take care of your baby girl. How old is your baby girl, Ricardo? 1 year. 1 year old. 1 year. Oh, 1 month. My goodness. Oh, my goodness. Very nice. Jose Tomas. There she is. All right, Jose Tomas, another sentence. No, Jose. No tenía bloqueado el micrófono. Okay. I play soccer in the afternoon. Oh, very nice, Jose. Very nice. Mario Ernesto, tell us another sentence. Okay. I have lunch with my boyfriend. All right. Very good. Let's see. Rosie, another one. No? Okay, that's okay. Cecilia, another one, please. Cecilia Emilet. My mother shower in the house. Okay. All right, very good. Let me see. I think everybody. Andres, did you tell me one sentence, Andres Giovanni? No. I make my homework. Excellent. Very good. Your English homework. Very good. Marcos Giovanni, tell us one sentence. Marcos está en deuda todavía. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Ah, okay. I see the work plan. Ah, all right. Very good. I translated every day class of English. I believe you, Werner. Yeah, you translate your class every day. Very good. All right. Al menos es sincero, ya lo acepto. Very good, Werner. Excellent. Very good. Okay, guys, so we're going to see this right now. Just give me a second here. It's this one. Okay, just give me a second. We're going to do this, all right? I'm going to show it to you right here. Necesito que le tomen foto a esto. Vamos a ver. Okay. Can you take a picture of this, please? Espérenme, nos quitamos de aquí. Can you take a picture of this? Creo que no se ve todo. Sí, hasta ahí llega. Hasta ahí. Ah. Sí, donde dice girl. Albita no me dio una, no me dio una oración, ¿verdad, Alba? No me preguntaron. Bueno, pero ahorita le estoy preguntando. ¡Qué barbaridad, Alba! Dígame una oración. Sí, ya me di cuenta, Alba. No, yo no sé si estaba bien. I cook every day. That's right, very good. You cook every day, ya ve. A ver, tómenle foto a eso. ¿Ya le tomaron? No. Ya le puedo decir qué tienen que hacer. Ya les digo. Tómenle foto a ¿cómo sería, cómo sería, teacher? El pez por la boca muere. Claro, no, pero eso le pasó. All right, a ver, let's see. This one, take a picture of this, please. A esta también. También. Y faltan dos más. Santo Dios. Oh,
Acuérdese que si no lo practica ahorita, no lo va a practicar después. A ver, ¿esta no, también? La, ponga la anterior, por favor. Tipo. Ahorita, ahorita. Ay, no la puedo. Teacher, perdón, ¿puede regresar a la otra? Give me a second. Ajá. Por favor. ¿A la primera? Sí, por, la segunda creo que es. Esta era la primera, esa es la lectura. Ok. This is la number siguiente. Two. Ahí está. Gracias, teacher. Ok, ¿esta es la otra? Era teacher que no la logró. Ah, ahí está. Y con el teléfono me cuesta más. Es, ¿necesita esta? Sí, la última, teacher. ¿Esta? Ahí está. Ya, 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 ya la tomé. A ver. ¿Esta también? Sí, las tres tengo, gracias. Y falta la última, no se preocupe, son cuatro. A poquito nos va llevando. Claro, of course. Of course. A ver, les explico lo que tienen que hacer. Teacher, la anterior, por favor. Voy, voy, voy. Marcos, ¿ya la tiene, Marcos, esta última? Sí, ya, teacher, gracias. Ok, this one. ¿Ya? Gracias. Ok, van a hacer lo siguiente. Acá estamos. Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, leer la lectura. Es sobre una, es sobre las actividades diarias de esta niña. All right, hay que leerlo primero. Para poder responder estas de aquí, estas preguntas obviamente son basadas en la lectura, ¿verdad? Hay unas que pues son sí o no y otras que requieren un poquito de más información. Esta lo que tiene que hacer es poner en orden los eventos de la rutina de la niña. Si, por ejemplo, que ella cena es la número uno, póngale número uno. All right, o si que ella cena es la última, entonces ese es el último evento de la niña. Y en esta, acá lo que tienen que hacer es esta oración principal, la tienen que pasar a negativo y luego a pregunta. Y así sucesivamente con la 2, la 3 y la 4. ¿Yeah? Teacher. Hola. Pero este, si la vamos a pasar a negativo, después dice que la vamos a poner en interrogante, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ponerle interrogante con... ¿Con la negativa o con la positiva? Con la positiva. Ah, ok. Ajá. Very good. Ajá. Ok. ¿Listos y listas, ya? Teacher. Hola. Teacher. Y tenemos que traducir lo del primer cuadro. ¿Y por qué lo va a traducir Candy Martínez? Porque si no, 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 mire, no está lo que dice. ¿Sabe qué voy a hacer? La voy a poner con Werner. Ah, va. Porque con el Google Translator, él así ve. Sí, sí. Claro, sí. Se lo tradujo. Vamos, traductor. All right, very good. Teacher, es que si no sé lo que dice, no voy a poder contestar. No, no, si vas a ver lo que dice, no se preocupe. A ver, los mando a sus grupos ahorita. Ok. Puede agregar a otros ahí con Werner. Y lo veinte con Werner. Qué famoso. Werner. Ahí voy, va el translator. Y ni pena le da. Si lo muestras, muchacho. Hola, compañeritos. ¿Qué tal? Este chacho nos hace divertirnos, va. Este Werner, perdón. Vaya, vamos a las rutinas de esta niña. Que yo, a mí me va a tocar estarme quemando las pestañas porque yo en el teléfono he logrado guardar estas imágenes. Porque con la compu estoy hecho un desastre. Internet está fatal. Sí, capaz que... Sí, es que empecé bien, pero de repente vi así todo cortado. No, de hecho, a veces las imágenes de ustedes me quedan congeladas. Solo medio les escucho la voz. Y otras veces oigo, les veo la imagen, pero les oigo todo cortado. No, no palabras completas.
Vaya, en el segundo, veamos el segundo, dice. Vaya, a ver. ¿Y alguien las está escribiendo en cuaderno? ¿O no? Sí, vaya, no sé si ya empezaron ustedes a leer la primera. Que yo aquí con la... Ah, tengo que hacerlo más grande, aquí está. Ah, no, yo le tomé captura la imagen del teléfono. Sofía. Ah, ok. Marco, no está inestable. No, la estoy viendo ahorita del teléfono. O sea, no se mira así bien nítida, pero entiendo, logro. Ya vamos a ver la Noemí cómo está. Vaya, a las 8 y a las 4 a las 8 se baña esta niña. Vaya, vamos a ir. Sí. Vaya, a las 7:45, dice aquí, un cuarto a las 8, se baña usualmente. Sí. Se baña, dice. No sé si pregunta dónde vive. No va. No he visto yo las preguntas. Quiero ver. Tiene. Ajá, a las 7:45, un cuarto a las 8. Hello. Hola. Hola, me había perdido. Que me cuesta bueno, siempre bueno, cuando voy a entrar. Yo también, que mi internet está fallando. Ajá. A las... Bueno. Estoy leyendo en mi... ¿Cuál está ahí, Marco? ¿Quién habla? Las Candy. Preguntas, ¿cuáles son? Las preguntas, si no las tomé foto yo. Ahí las mandaron en el grupo. Y está Candy. En el grupo las han mandado. Ah, es que eso yo solo oigo la voz de ella, pero no la miro. Pero lo que pasa es que... Candy, no sé ¿dónde por está? Qué. Ah, por aquí quizás no me ve. No me ve por ahí. No la miro, Candy. Oh. Solo miro a Ricardo. Yo sí logro ver a Candy. Pues... Tengo el teléfono aquí abierto también, por eso. Ah, pues quizás por eso no me ve. Ah, bueno. Entonces vamos a contestar las preguntas del segundo cuadro. ¿El qué? ¿El breakfast? ¿Breakfast? Bueno, entonces ella se levanta cuarto ocho. Es el desayuno. Ah, no, ¿en cuál van? Breakfast es desayuno. Ajá. No, ella se levanta. Ah, van por el breakfast, ya. Yeah. Ajá. Dice, primero se baña, luego y luego toma el desayuno, dice. Ella usualmente toma leche, tostadas y jugo de naranja. Hola.
9. Disculpe, compañero. Y vamos a hacer las preguntas del cuadro número 3 que dio ella. Lo que pasa es que yo tengo aquí, como tengo la compu y el teléfono activado, los dos con la clase, entonces con ustedes estoy en los audífonos, pero ahí se escucha en el teléfono. Uh-huh. Vaya, y luego estoy tratando aquí. ¿Qué otras preguntas hay, Noemí? Marco. Ajá. Vaya, Sofía, la primera es a la hora que se levanta. Sí, la primera es a la hora que se levanta, que sería 7:45, dice. Ajá, 7:45 se levanta. Luego se baña. Sí. Ajá, 1:15. Sí, la 1. Sí. Después de luego bañarse, toma el baño, dice. No, la segunda dice. La segunda dice: she has a shower, se baña, luego se viste, luego se lava los dientes y después ella se baja las gradas a tomar el desayuno. El desayuno usualmente es leche tostada. No, ahora se levanta. Se levanta, ajá. Ella se lava los dientes otra vez. Ella hace el baño. ¿Tú ya lo leíste, Ricardo? Eso estaba leyendo. Lo que pasa es que no todo, o sea... ¿A qué hora desayuno? No dice que era a qué hora se baña. Solo dice, bueno, que no, usualmente se levanta 7:45. Solo dice el orden. 7:45 es la única hora que dice que se levanta. Que se levanta. Ajá. Que dice, ella usualmente se levanta 7:45. Ella toma un baño y luego se lava los dientes. Luego ella baja las escaleras a tomar el desayuno. Para el desayuno usualmente toma leche, tostadas y jugo de naranja. Luego ella se vuelve a lavar los dientes. Ajá. Y ella le gusta the white and healthy, que queden blancos y saludables. Vaya, la tercera ella, es lo que ella come. Sería lo que ella, que son las, lo que les estaba diciendo, tostadas, jugo de naranja, leche. Y jugo de naranja, nada más. Solo eso. Sí, pues. Y tostadas. Tostadas y jugo de naranja. Ajá. Que... No, las tostadas no se toman. Eso es pan tostado. Solo toma la leche y el jugo. Luego, ¿qué dice?
del... Ella lava dientes. Y... Luego dice... Después del desayuno, ajá. Después sí, se lava los dientes después del desayuno, ajá. Y de ella dice que, ajá, y dice que si se va en bus o caminando, ¿va? A pie, se va en bus. Según la lectura, se va en bus. Ajá. Luego, ¿cuál es la otra después del bus? La pregunta, ahí que está. A la hora. Las clases comienzan pasadas las 8:30, dice. Que ay, estos me cuesta ampliarlo. ¿Ya vieron ustedes a qué hora se va? Me cuesta ampliarlo aquí desde el teléfono. Está donde. No, o sea, ¿qué se va? Pasada las 8. No, aquí va a estar. Es ¿A qué hora se va? Toma el bus, o sea, para ir a la escuela. A ver, las clases comienzan, dice, pasadas las 8 y terminan pasadas las 4. Uh-huh. Ah, sí, es del... Pero usualmente sí, toma sí, sí. El almuerzo a la hora. Vaya, las 7 sería pasadas las 8 y la 8 sería pasadas las 4. Esas son las respuestas. Correcto. La respuesta de la número 7 es pasada a las 8. Ajá. Sí. Y la respuesta de la número... Perdón, esa es la respuesta de la número 7, pasada a las 8. Pasada a las 4. La respuesta de la número 9 sería pasada a las 4. Pasada a las 4. Bueno, vamos al almuerzo. Ahí vea el ¿cómo se llama? La lectura. Ahí está cómo está escrito. ¿Ya lo vio, Noemi? Ajá. Ahí está cómo lo va a escribir. Ajá. Vaya, y en el almuerzo, usualmente, ¿con quién? Ay,
And veamos. Lunch. Ajá. ¿Han podido leer? Porque estoy yo aquí peleando con este volado. Sí, porque yo aquí me estoy matando con este teléfono. Estoy pasando de un lado a otro y me está costando porque tengo que... Sí, cabal. Así no se puede ver bien. Sí. Me estoy dando riata ahí por ampliarlo. ¿Sí? Pero lo que pasa es que eso de dejar compartir la pantalla ahí. Y lo que pasa es que como yo no logré hacer captura de, si de no, la, aquí en la compu, sino que desde el teléfono. Vamos a ver. No, ni yo no me traje la computadora de la oficina. ¿Cuál es la pregunta que sigue, perdón, Noemí? Novio. No veo yo aquí novio. Quiero ver. Bueno. Es Ami. Ami y Sofía. Amy. No. ¿Cómo es? Ajá. Sí. Amy. Pero no, estamos hablando de Sofía, solo es Amy. Es que como estoy ampliándolo igual. Sí. El mejor amigo, la mejor amiga es Amy, dice. ¿A qué hora terminas, amigo? She dies at class finish at 4 p.m. Bien. At 4 p.m. She dies at class finish at 4 p.m. Hi, teacher. Hello. Hi. Número 8. Teacher, en la número 8 no podemos poner... She finished at 4:30. She finishes. She finishes. Se puede poner así. Sí. ¿Cuál era? Léame la pregunta. La pregunta es, what time does it finish? La 4. No, la 8. La 8. What time does it finish? Sí. Ajá, la escuela, ¿verdad? What time does it finish? Sí. Puede poner it finishes. It finishes. Porque estamos hablando de la escuela. At 4 p.m. That's right, yes. It finishes. Okay.
Entonces, el anterior sería she start, ¿no? Starts. She starts. At 8:30. 30. Bueno, las siete siempre haciendo referencia de la escuela, ¿verdad? No es a ella, es que nosotros a ella. Porque dice, what time does the school start? Ok, nosotros a ella, solo a ella le estamos poniendo. She starts. It sería. A class. It start. It's 8 a.m. She starts a class. It o cómo sería eso? She starts a class. Me la saca punta. She starts a class. She starts class at. 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 At 8 a.m. Or. That's right. Yeah. She starts con ese al final. That's right. Yes. ¿Entendió, Albita? Sí, solo que estoy copiando cómo se escribe. ¿Por qué? Sí, para escribirlo bien. Va, ahora a las 9. Where is Sophie usually have a lunch? Nueve. Ahí es donde vamos a poner la cantina. Ah, la cantina va a comer. Ya nos va a regañar la maestra. ¿Qué decía cantina? He pensado así dijo, que son. Así no, nos dijo Werner. ¡Ay, Dios! Pero cantín quiere decir cafetería. Eso queríamos decir. ¡Excelente, Alvita! Ya no lo encuentro donde dice. Bueno. Sí. A cantín. Como si tu it que el lunch. Teacher, ¿y se puede decir? Where is Sophie usually have a lunch? She eat a lunch in a canteen. Yes, she eats. Very good, yeah. She eats. A lunch in a cafeteria o cualquier otra cosa. A canteen. Sí. A lunch. In a canteen. Cantinflas. Come con cantinflas la niña. Cantinflas. Sit alone in the canteen. Yes. Who is Sophie's best friend? ¿Quién es lo mejor amigo? Amy and Sophie.
Amy. Amy. En esa pregunta podemos responder solo Amy. She best friends is a Amy. Her best friend is Amy. Tu mejor amiga. Mejor así, la the best friend. She has, she has a Amy y no sé quién más. No, solo Amy, porque ya solo Amy. Mi mejor amiga es Amy. Your best friend. Solo si te best friend. Ay, no sé cómo se dice. Your best friend is Amy, sí. Pero sería the best, ¿verdad? Pero no un verbo. No un verbo. ¿Cómo está la pregunta? Repítamela, Francisco. Uh-huh. Who is Sophie's best friend? Ajá. Y yo respondí, her best friend is Amy. Sí, very good, perfect, very nice. Okay. What does Sophie do when she returns home? ¿Qué hace Sophie? Cuando regresa a la casa. Dormir. Se lava los dientes otra vez. Es bien aseada. Bien aseadita la niña. Sí. Hace su tarea, me acuerdo. Come tostadas de plátano, pero se lava los dientes. Chito. She does her homework. She makes homework. She doesn't make homework. Does. No, no porque es afirmativo. Está afirmando. She does. She does her homework. When does Sophie return? How many times a day, those she brushes her teeth. Ah, ¿cuántas veces se pilla? Como 20 veces. Solo con el cepillito vive. Cada vez que habla. Como dos. Rubén, what happened? Ya vi que es tremendo también, Rubén. Okay. Ya se imagina la pobre niña. Cada vez que está hablando, me imagino la niña. Ya se la tiene. Oh,
Tranquilo, tranquilo. Ya me dio risa, Rubén. Mire, se hasta rojito se ha puesto. Rubén. ¿Qué le pasó, Rubén? Es que ya ve a la niña cansada. Y... ya no van a preguntar, Rubén. No. Quiero ver, serían tres veces, ¿verdad, Rubén? Sí, tres veces sería. Tres veces. Three times. ¿Cómo sería? Three times. Three times, Francisco. Very good. Okay. Rubén. Porque no ha llegado a la cena, Rubén. No ha llegado a la cena. Pobrecita la niña, porque se viene la niña. Solo en eso pasaba. A todos lados llevaba el cepillito. Todo gastado lo tiene. Oh, vaya, la 3 de Rubén. Creo... Is she a happy girl? Yes. O sea, no, dice Rubén. Está cansada. Yes, she is. Yes, she is happy. A hay happy una kid. Okay. Vale, ahora vamos al otro, a la secuencia. Y así, la 13 así quedaría. Yes, happy. Yo le puse, yes, she is a happy girl. Very good, Francisco. La otra... Vamos, no sé si las corté bien. Es la que van por casillas. ¿O sí, es sí, esa va. La de casillas. Las casillas. Sí. Ahí en numerada sería, teacher. Sí, sí. Primero, uno, dos. Sí. Sí, quedado. Es la primera. ¿Qué decía primero? ¿Se levanta? Uh-huh. Se lava los dientes. No, primero se levanta. Se levanta y se pide los dientes. All right, vamos a regresar. Si gustan, la dejan ahí para que o mañana lo hacemos en el grupo todos o la terminamos en grupo individual mañana, ¿ok? Okay. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Gracias. All right, guys. Hello. Hola. Hello. All right, were you able to finish? No, all right, no, that's okay, that's okay. Terminaron sin las preguntas. Did you answer the first 30 questions? Solo como cuatro hicimos. Sí. De las preguntas, solo cuatro, Irving. Yes. All right, very good. Okay, that's okay. What about Jose Armando's group? How many did you, or what part did you finish, Jose? Jose, your microphone is off.
10 questions. Oh, 10 questions. All right. That's okay. Okay. So tomorrow, guys, when we come in, vamos a terminar de hacer esta actividad. All right. Y luego empezamos la sección 3. All right. So we have this week, next week, and we're finished. Okay. So we need to keep on moving here. Very good. I'm going to take attendance for the last part of the class. So please remember to say present. Azucena Rosibel Maldonado Diaz. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present. All right, Marvin Ismael Cruz González. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Thank you. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Here. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Excellent, guys. Okay, so we're going to stop right here. Thank you very much for being in class with me. Werner, ¿qué está haciendo? Yo pensé que era algo de mis lentes, pero ya veo que no. All right, very good. So, I will see you guys. I don't know. Oh, my goodness, Werner. You're a little kid. All right. So, I'll see you tomorrow, guys. Igual, mañana iniciamos la sección 3. Hola. Excuse me, teacher. I have a question. En la última. Tenemos que ordenar la rutina que tiene Sofía. Era la tercera. Eran las... donde están los cuadritos, nada más. Ajá. Sí, ahí tiene que poner como el orden. Tengo que poner 1, 2, 3, 4. Sí, exacto, Como quiera. La idea es que lleve el orden, all right? Very good. Okay, thank you. Okay, guys, thank you. All right, so I'll see you tomorrow. Have a good night. Nos vemos, teacher. Buenas noches. Bye. Bye bye. Diana, bye, si quieres seguir, puedo enviarte una invitación en Zoom. Qué trabajador está hoy, Werner. Very no, good. Pues sí, pero es que no terminamos, teacher. Lo que pasa es que. Pero mañana seguimos, no se preocupe, Wernercito. Class is over. Claro, ya no quieren, el class is over. Go sleep, Werner. Good night. Bye, Werner. No, ya se durmieron, ya ni me esperan ahora. Carlos. Bye, y ahora guys. Duermo en el sofá, ya. Me bueno. Hoy dormí en el sofá. Bueno, ya ve, todo tiene un sacrificio, Werner. No, por eso. All right, guys, bye. A mí sí bye. Me esperan. Bye. Bye. Bye.